Qué lindo lugar, qué buena la investigación y además me encanta que se cuente bien cómo es todo el proceso de la investigación para que entendamos no solo el resultado final, sino todo lo que hay que hacer para poder después publicar esos trabajos. Claro, todo el proceso, porque es muy interesante cómo la visita al sitio se retroalimenta con la teoría y así se va generando el conocimiento que tenemos hoy en día. Pero en el Instituto de Investigaciones no solo se estudia, por ejemplo, el campo Laborde, sino que hay muchas líneas de investigación, todas interesantísimas. Vayamos a ver qué me contaron. Gustavo, además de liderar esta investigación que dio como resultado un paper en una revista tan importante, sos el director del INCUAPA. ¿Nos contás qué es el INCUAPA? El INCUAPA es el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano, los últimos 2 millones y medio de años. Es un instituto de doble dependencia del CONICET, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, CONICET, que tiene aproximadamente unos 50 miembros, ¿no? Entre investigadores, becarios, personal técnico y empleados administrativos. ¿Estudia en el Cuaternario porque en esta región hay fósiles de esa época? Sí, pero sobre todo también porque es cuando llegan los primeros seres humanos, Homo sapiens, acá es al final del Cuaternario. Y, claro. Y esta es una facultad de ciencias sociales con la carrera de arqueología. Entonces el instituto surgió a partir de los profesores y de los investigadores, claro, de la carrera de arqueología. ¿Y me puedes contar algunas investigaciones de las que hacen? Hay un grupo que dirige el doctor Gustavo Martínez, que se dedica a la arqueología del sur de la provincia de Buenos Aires y norte de Patagonia, entre los ríos Negro y Colorado. Ahí hay ocupaciones de los últimos 3,000 a 4,000 años. Está viendo eso y la adaptación de estos grupos a los sistemas fluviales de estos ríos. Después hay un grupo que dirige la doctora María Gutiérrez, que se dedica a los estudios de tafonomía. Claro. Hay otro proyecto que es de arqueología de la costa norte de Patagonia y ahí está muy enfocado a la parte también de geoarqueología. Que la geoarqueología es el estudio geológico hecho a una escala arqueológica. Y de todas estas cosas que dirigís, que de alguna forma tenés que estar informado, ¿hay alguna que digas, esta pregunta quiero, me muero por saber la respuesta que todavía, o que sea como la pregunta que estás buscando con más énfasis? Sí, quizás la pregunta más importante es saber quiénes eran exactamente los primeros seres humanos que llegaron a esta región del planeta. Esos Homo sapiens. ¿Cuándo llegaron? ¿Cómo eran estos seres? Si realmente eran esos depredadores voraces que a veces nos imaginamos, claro, o eran poblaciones mucho más parecidas a algunas que yo estudié en el Amazonas, que tienen una relación bastante más amigable con la naturaleza. ¿Cuál es la importancia de que exista un instituto con estas características? Bueno, la importancia es que es un instituto interdisciplinario que está, digamos, en el mismo lugar donde están apareciendo los sitios. O sea, nosotros tenemos, claro, sitios como Campo Laborde y como todos que están acá nomás, en los alrededores, y tenemos canteras prehistóricas acá nomás, y tenemos pinturas rupestres, y tenemos sitios rituales. Es una zona arqueológicamente muy rica y paleontológicamente también. Entonces, la importancia de este instituto es que nosotros podemos estar trabajando y dando demanda también a las demandas regionales. Claro. Y también, por otro lado, es muy importante para mí que la gente de esta región entienda que la historia de esta región, la historia humana, la presencia humana, se remonta a 14.000 años. No, muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir, por darnos la oportunidad de mostrar qué es lo que estamos haciendo acá desde el centro de la provincia de Buenos Aires. Además, muy, muy cómodo y muy, muy agradable haber estado charlando con ustedes. Bueno.